Hace unos meses conocí, bueno, pues la calidad del azafrán auténtico y original, no adulterado, y que me encantó, no su envasado, me llamó mucho la atención. Entonces yo ya quedé ahí, me comprometí en un día a venir a Torremolino y, bueno, desde su casa, de la casa de ellos, que es donde trabaja diariamente, pues sacar este reportaje que espero que sea de vuestro agrado. Vamos a conocer por qué el azafrán es tan caro que le llama el oro rojo. Bueno, pues vamos a conocer muchas de estas propiedades que tiene el azafrán y de todo su envasado, y bueno, que España es el número dos en azafrán después de Irán. Bueno, buenos días. Vamos a presentar al director comercial, que es un chico muy joven, emprendedor y que hace cosas maravillosas, que lleva también junto con todos los compañeros esta gran empresa y que se llama Juan Antonio de Cova. Pues estamos encantados de estar aquí en tu Muchas territorio. gracias, ¿Qué muchas tal? gracias. Muy bien, muchas Bueno, gracias, todo bien. queríamos conocer, es verdad que siempre decimos que el azafrán es que es muy caro, es el oro rojo. Sí. ¿Por qué el azafrán es tan caro? Porque todo se hace a mano. Es una flor que además es estéril, por lo tanto, hay que reproducirla artificialmente a través de los bulbos, que es como una especie de cebolla que cada 3 o 4 años hay que renovarlo. Es la forma de reproducción del azafrán. Luego, la recolección es completamente manual y a primera hora de la mañana. Y la parte del azafrán que se aprovecha del estigma, que es la parte femenina. Entonces hay que desprenderla del resto de la flor y eso aún todavía no nos ha dado el azafrán. Hay que desecarlo para que pierda alrededor del 90% de la humedad y entonces sí que tendremos realmente el azafrán. Para darte un orden de idea, para producir 1 kilo de azafrán se necesitan alrededor de 175.000 flores. Qué barbaridad. Bueno, y luego, para que nos parezca caro, vamos, así ya se dio estos datos, De no todas lo pones maneras, así. uno de nuestros empeños en todos estos años ha sido quitar de la mente del consumidor que el azafrán es un producto caro, porque en muchas tiendas nosotros tenemos en venta nuestro producto, azafrán safrina, y con medio gramo de azafrán tiene para entre 16 y 20 platos, y el PVP de medio gramo de azafrán en tienda pues no es más de 2,5 euros, con lo cual realmente no es un producto caro. Lo que pasa es que lo que es 1 kilo de azafrán es caro, pero lo que usa un consumidor habitual no se puede considerar caro. La verdad es que el azafrán es un producto además milenario, porque eso se utilizaba en todos los tiempos. Ya las mujeres lo utilizaban como tinte también Sí, del cabello y efectivamente. con muchas propiedades también para la digestión, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuántas Sí, propiedades tiene pues el mira, hay azafrán? muchísimas propiedades. De hecho, actualmente se está volviendo a utilizar para muchas preparaciones medicinales. Por ejemplo, para la salud visual. Dicen que lo que respecta a la degeneración macular, el azafrán tiene efectos muy positivos, como tónico digestivo. Incluso se están haciendo ahora formulaciones contra la depresión, en las cuales el azafrán toma parte. Por supuesto, contra el dolor, contra, te he dicho también, digestivo. Tiene Bueno, muchísimas y ahora que se propiedades. escucha tanto del cáncer, también creo que renueva también las células, que se envejecen, retrasa Sí, el sí. envejecimiento de las células. O sea que esto también es una Sí, novedad también. es un producto que tiene muchísimos beneficios. Como sabéis, tiene un origen 100% vegetal y cualquier persona que tome, por ejemplo, un poquito de azafrán, incluso en una infusión, notará sus efectos positivos. Todo eso que te he dicho y muchos más, ¿no? El sentirse mejor, más feliz, incluso las digestiones menos pesadas. La verdad que es un producto a incluir en la dieta todos los días. Bueno, vamos a hablar también un poco de también la empresa, ¿no? Que tenéis dos nombres, una es Gisellesta y otra Safrina, y vamos a conocer un poquito más también para nuestros telespectadores cómo nace este proyecto. Pues mira, nace alrededor de hace unos 20 años y nació sobre todo porque efectivamente, como has dicho, la mayoría de la gente asociaba el azafrán a que era un producto caro. Entonces, mucha de la gente, sobre todo en esta zona, en la zona de Andalucía, del sur, había sustituido el azafrán por el colorante. Entonces, era un producto en algunos, en cierto sentido, un poco olvidado. Si íbamos a un supermercado, tenías que pedir el azafrán y te lo sacaban de la caja. Entonces, lo que se pretendió a través de Triselecta y en su día la marca con la que lanzamos el producto, que fue Azafrán Natural, lo que se pretendió es quitar de la mente de los consumidores que es un producto caro. Como pues, a través de unas presentaciones en color amarillo, que le quitan ese aspecto de producto gourmet y, por supuesto, ofreciendo una calidad
y una presentación bastante atractivo, dejando que el producto se vea, haciendo que el consumidor se dé cuenta de que con un poquito de azafrán tiene para muchos platos y, por supuesto, asegurando que con esa buena calidad no se iba a dar el caso de que era a veces frecuente que va uno a hacer una paella, va uno a hacer un guiso y el producto no me da color, no me da sabor, no me da olor, sino ahora cuando utiliza azafrán safrina tienes la garantía de que va a hacer un guiso, una paella, cualquier tipo de preparación va a tener un color, no un color amarillo artificial, pero sí un color amarillo natural, alegre, pero también va a dar todo el sabor del azafrán y todo el aroma. Bueno, Juan Antonio, ahí vemos, por ejemplo, ahora que estamos viendo los envases, que este, por ejemplo, es el azafrán auténtico, que sí, es la hebrita roja, y este que vemos aquí envasado, que es de otro color, ya más anaranjado, sí, sería el colorante, ¿no? Háblanos del colorante. Efectivamente, el colorante alimentario es un producto químico que lo podemos encontrar en los etiquetados como E102 o como tartracina, que viene mezclado con harina, que por supuesto se vende hoy día en toda la distribución, pero desde hace, si no recuerdo mal, hace 3 o 4 años, la Unión Europea, a través de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, obligó a estos productos a introducirle un etiquetado adicional diciendo que en cantidades elevadas, por supuesto, menos de lo que a lo mejor podría ser un consumo diario, podrían estar relacionados con algunos problemas de salud, como por ejemplo la hiperactividad en los niños. Un dato muy curioso a tener en cuenta, porque en casi todas las casas siempre echamos mano del colorante para todo, o sea que estaríamos cometiendo también un error, aparte de quitarle sabor a la comida. ¿No? Efectivamente, porque el colorante lo único que da es un color, uh-huh, mientras que por ejemplo el azafrán se puede utilizar en una gama muy amplia de platos y no solo da color, como hemos dicho antes, un color más natural, pero da además el sabor y el aroma del azafrán. Yo ya de mi cocina te puedo asegurar que voy a quitar el colorante y voy a poner los tarros el auténtico azafrán. Y Tristelecta me gustaría diferenciar, ¿no? Porque claro, que son dos empresas diferentes, no, son las dos en una, cada una no se dedica a un tipo de envasado diferente, Safrina y Tristelecta. ¿Cuál sería la pues diferencia? Mira, Tristelecta es la empresa y Safrina y Tristelecta son las marcas. Safrina es la marca que vendemos aquí a nivel nacional y Tristelecta es una marca que vendemos sobre todo a nivel internacional, donde la empresa también tiene una actividad bastante importante. ¿Qué producción tenéis anual? ¿Qué producción habéis tenido, por ejemplo, este año, para no irnos más lejos, de azafrán? Pues alrededor de unas 7 toneladas de azafrán. ¿Y dónde, a qué países se vende? ¿Lleváis vuestra representación? Estamos exportando ahora mismo a más de 60 países. Por ejemplo, hemos participado recientemente en una feria en Dubái, la feria Gulf Food, que actualmente es la feria alimentaria más importante anual del mundo, y la feria Foodex en Tokio. Y para dar una idea de dónde exportamos, te podría decir toda Europa, todo lo que es países árabes, Golfo Pérsico, sudeste asiático, Japón, Australia, Nueva Zelanda, luego Estados Unidos, Canadá, México y toda Sudamérica, o sea que tenemos una buena representación en el mapa. ¿Y vuestro objetivo y proyecto para los sucesivos años? Pues mira, nuestro objetivo es que cuando el consumidor piense en azafrán, ya sea aquí en España, en Andalucía o fuera de España, en todo el mundo, Tristelecta o Safrina sea un referente para el consumidor, es decir, cuando piensen en comprar en azafrán, piensen en nosotros. Ahora que la Costa del Sol, que hablando con amigas que tienen inmobiliaria, que están comprando tanto los alemanes, ¿qué tal el mercado alemán? Pues el mercado alemán es un mercado que un poquito más reacio para la gastronomía gourmet, pero poco a poco estamos consiguiendo que se interesen a través de su visita aquí a España y a través de también la ayuda de algunos importadores españoles que se han ido allí a llevar los productos españoles y que están dando a conocer productos como el azafrán, con lo cual las perspectivas del mercado alemán para el futuro son positivas. Eso es maravilloso.
Bueno, cuéntanos un poquito del envasado, porque vosotros sois especialista también en envasar esta maravilla del oro rojo. ¿Cómo lo envasáis? ¿Lleva también recetario en algunas cajas? ¿Lleváis recetario? Vamos a conocer un poquito más del azafrán de la parte interior y luego a ver si le sacamos alguna receta, que yo una vez probé el osobuco al azafrán que me chupaba los dedos. Sí, mira, hemos hecho un libro de recetas, ya hace tiempo lo hicimos. Luego estamos colaborando con algunos cocineros que elaboran paella. Por ejemplo, hay un cocinero en Córdoba que le dieron el premio a la mejor paella del mundo, ¿no? Entonces, él elabora su paella con nuestro azafrán. Bueno, y lo mismo que tiene la envoltura transparente, sí, que con lo cual podemos ver en todo momento todo el envasado y todo lo que tiene que tener. Efectivamente, lleva un folleto. Efectivamente, lleva un folleto en el interior donde siempre vamos dando un par de ideas de recetas. Y luego todo eso lo apoyamos con las redes sociales, donde también continuamente vamos publicando nuevas recetas y, por supuesto, vamos retroalimentándonos con nuestros clientes que nos dan ideas, nos cuentan su experiencia, nosotros también damos algunos consejos. Y es una maravilla. Y fíjate que yo no sabía que se puede poner azafrán también dulces, en como mermelada, etcétera. Eso me sorprendió mucho. Y el sabor, que nunca pensaba, ¿no?, que iba a dar resultado con un dulce, realmente me parecía muy osado, pero el resultado fue muy bueno. Sí, muy bueno. Mira, por ejemplo, te cito, el arroz con leche en algunos países se hace con azafrán. No tiene el aspecto blanco, como por ejemplo aquí en la zona, pero sí que tiene ese sabor y ese color amarillo que le da el azafrán. Y, por ejemplo, en todos los países escandinavos, sobre todo en Suecia, en diciembre se hacen unos bollitos con azafrán que la gente los demanda mucho. Nadie puede estar en su casa en diciembre sin tener su bollito de azafrán. O sea que también se hacen muchos dulces y cada vez se van haciendo más populares. Como vienen por aquí también escandinavos, pues ya no es raro encontrar en esas fechas este tipo de dulces por aquí. Tenemos más de 120 y tantas nacionalidades diferentes, fíjate si hay para todos los gustos. Hablar un poquito más del envasado, porque hay algunos que tenéis auténticas joyas. Esto que parece, vamos, es que este, por ejemplo, que vemos aquí en el envase de cristal, que parece, vamos, es una joya, vamos. Pues mira, esto es un tarrito de cristal, que es un envase que a los clientes les suele gustar mucho porque tiene su tapón de corcho y es un producto que da una idea de lo artesano que es la producción del azafrán. Pero nosotros lo hemos acompañado de un blister que lo que permite es que el consumidor lo vea muchísimo mejor en tienda y que además el tarrito con esta burbuja va protegido y además queda de pie, con lo cual hay una exposición mucho mejor. Y el azafrán, una cosa que yo nunca me para pensar, ¿tiene caducidad? O sea, por ejemplo, que sabe que tenemos en la cocina todos nuestros tarritos y tal, nunca miramos, ya no ve que lo ponemos en nuestros tarros bonitos que tenemos decorativos, ya nunca miramos, ve qué fecha de caducidad. ¿Tiene caducidad? Realmente caducidad no podemos decir que tenga el azafrán. Lo que sí podríamos decir es consumo preferente, pero el azafrán en sí mismo incluso un agente, como todas las especies, un agente antimicrobiano, con lo cual se pueden encontrar hoy día partidas de azafrán que se han guardado muy bien en lugar fresco y seco de hace 10 o 20 años y se puede usar el producto. Exactamente. Qué curioso, ¿eh? Normalmente nosotros solemos decir consumo preferente en unos 4 años. La fecha ideal de consumo del azafrán. Bueno, pues, otra de vuestra empresa, lo fuerte es que soléis ir a muchas ferias en todos los países del mundo. Efectivamente, mira, para citarte varias, te he dicho antes, una en Dubai, Gulf Food, hemos estado en Foodex en Japón, hemos estado en Fancy Food en Estados Unidos, hemos estado en Hofex, que se celebra en Hong Kong. Por supuesto, estamos en las ferias más importantes a nivel europeo. Ahora, por ejemplo, en octubre participaremos en Anuga, que tiene lugar en Colonia, en Alemania, y el año que viene probablemente en Sial, que tiene lugar en París. ¿Y con los australianos? También Fine Food de Australia. Pues muy bien, muy bien. La verdad que estuvimos allí hace un par de años. Ya conocíamos un poco el mercado, pero la verdad que fue una experiencia muy positiva. Y además hay una buena demanda de azafrán. ¿Cuántos tipos de envasados tenéis diferentes? La verdad que muchísimo. Eso también ha sido uno de los secretos que nos ha permitido llegar a muchos clientes y poder habernos expandido tanto a nivel nacional como, te decía antes, a través de la exportación, ¿no? Porque tenemos una gama muy amplia de blisters, este tipo de producto que donde la cajita o el tarrito viene metido en un plástico y permite una mejor visual del producto en tienda. Tenemos cajitas
tenemos tarros de cristal, tenemos latas, por supuesto tenemos azafrán molido envasado en capsulitas, en sobres. La verdad que bastante amplio el catálogo de presentaciones. La verdad que estoy encantada de haberte entrevistado, ya tenía yo muchas ganas, con motivo de trabajo no hemos podido hacer antes, pero bueno, más vale tarde que nunca y aquí hemos estado súper a gusto, así que muchísimas gracias, enhorabuena por este proyecto, va en expansión, cada día más conocido en todo el mundo, así con lo cual la verdad que yo creo que sí que vuestro objetivo se ven cumplido con todas estas cosas que hacéis promocionales y muchísimas gracias por atendernos como lo habéis hecho hoy. Muchísimas gracias y eso es lo que estamos poquito a poco consiguiendo y queremos seguir trabajando para que ya no quede nadie que no utilice azafrán.